Soy Otoniel Castañeda Barrera, el gran llanerazo. El llanero es aquella persona que por instinto y por tradición y raza es nacido en esta tierra, conserva esa estirpe y esa tradición. Bienvenidos a Yopal. Lo mejor de ser llanero está en que, yo siempre le digo que vivir en esta tierra realmente no es vivir en la tierra prometida, es vivir en el verdadero paraíso. Porque en el sitio iracundo llamado Quebrada Blanca se marcharon para siempre en el bongo de la parca. Casanare tiene uno de los mayores ingresos per cápita del país, con más de $12,000 anuales. Estamos en el Centro Integral de Rehabilitación y Hipoterapia en Yopal, Casanare. Hipoterapia es la monta terapéutica encargada de aprovechar los movimientos multidimensionales del caballo para estimular las diferentes zonas sensoriales y motoras del jinete, de la persona quien va montando el equino. Bueno, lo mejor pienso que es la gratificación que uno puede obtener de todos estos niños, una sonrisa que tú recibes a diario por algo que tú hiciste, el logro que ellos hacen, por ejemplo, un niño que no camine y que de pronto tú lo ves que ya se está sosteniendo solo, uy, eso es gratificante para todas nosotras y pues para toda la familia de la S Salud Yopal que trabaja por el área de rehabilitación de Casanare. Familinda tierra llana. Estamos en Yopal, Casanare, otro paraíso colombiano. Pata. Porque el único culpable. Desde 1937 se empieza a luchar para que el caserío de Yopal se convierta en cabecera municipal y unos años más tarde se logra. En 1973, Casanare y este territorio dejan de hacer parte de Boyacá y se convierten en departamento. He estado cantando la mayoría de mis obras que hago y bendito sea mi Dios, se escucha acá en nuestro divino Casanare, en nuestra Colombia también y fuera de Colombia. Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver.